L'assumpte del referèndum il·legal convocat a Catalunya també preocupa els alacantins. En els carrers es reprodueix el debat. Me parece que se está poniendo una cortina a todos los problemas que hay en el país. Entonces, tanto los políticos de un lado como los políticos de otro lado están usando el tema para ensombrecer los problemas reales que hay en el país. Todo el mundo debería tener voto, no es cosa de región. Voto para todo español, para ver qué se decide, porque es una España. Yo vengo de Venezuela, entonces he visto muchas cosas y no quisiera que se repitieran ciertas cosas aquí en España. La gente quiere su país unido. Yo creo que se debería votar, pero no esa independencia, sino votar, mejorar un estatuto y mejorar las condiciones que puedan reivindicar y hacer que todo el mundo se encuentre un poco más a gusto. Les balconades d'Alacant i província lluïssen estos dies banderes d'Espanya que expressen l'opinió dels qui les posen. Moltes balconades de la província d'Alacant lluïssen banderes d'Espanya, com estes. Per a seguir la campanya espontània nascuda a les xarxes socials, jo ja he posat la meua bandera i tu has posat la teua. És una campanya per a mostrar el rebuig al referèndum il·legal proposat a Catalunya. Demà dissabte hi ha convocada una manifestació a la porta de l'Ajuntament d'Alacant i de tots els ajuntaments de la província d'Alacant, de la Comunitat Valenciana i del país, per a reivindicar l'unitat d'Espanya. També hi ha qui aprofita per a donar-li un impuls al seu negoci i incrementar les vendes de la setmana. Muchísima, muchísima. Llevamos una semana vendiendo la bandera de España. Y más las grandes que las pequeñas. Eso, para poner en los balcones. Y de esta me queda solo dos. Con eso ya te digo. Les hi ha de totes les grandàries, demà per al cotxe i per a les balconades, perquè cadascun trie la dimensió de la bandera si és que pensa posar una en la seua balconada. Yo voy a ponerla el día 1. La tengo en casa, sí. Y a poner una bandera española, por supuesto. En el balcón. Hay que ser español siempre. ¿Vas a poner bandera? No. Yo mi bandera es multicolor, así que... El tema de la bandera no es una cosa que me identifica. Yo soy quien soy. La bandera no me da más ni menos. Yo sí, por supuesto que sí. Una banderita y ya está, de España. Nada más. Que l'excusa no siga el preu, ja que una d'estes banderes val quasi com un cafè. 75 céntimos, 1,20, 1 euro 5 metros de bandera, 3 metros las grandes y de 1,80 metro 1,80. A la mayoría de los alacantins se les preocupa esta situación. El diumenge a las 12 de migdia ya ha convocada una concentración a les portes de l'Ajuntament d'Alacant per a reclamar unitat. Y el diumenge tots estarem pendents dels esdeveniments que es produisquen en Catalunya.